A dos semanas de las presidenciales en Colombia, la campaña de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño libró una batalla particular en Medellín, la segunda ciudad del país y bastión de la derecha que la izquierda busca conquistar por primera vez con Gustavo Petro. Por su potencial electoral, Medellín se ha convertido en objeto de disputa de los principales candidatos y la suspensión por 3 meses del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, ordenada esta semana por la Procuraduría por supuesta participación en política en favor de Petro, alborotó aún más el panorama político. Los exalcaldes Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, dos de los candidatos principales, nacieron en Medellín y como tal conocen las empinadas calles de sus comunas, lidiaron con sus dolores y fueron testigos de su transformación. Medellín también es la ciudad natal del expresidente Álvaro Uribe y bastión del uribismo, movimiento de derechas que desde hace 20 años marca la vida política colombiana. La actual campaña presidencial le ha dado un mayor protagonismo a esta ciudad de más de 2.400.000 habitantes, que ha sido el talón de Aquiles para el candidato por el pacto histórico Gustavo Petro, ya que Medellín le ha sido esquiva en sus anteriores intentos de llegar a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, una relación que ahora busca cambiar. En su afán por atraer el voto de los antioqueños, la compañera de fórmula de Petro, Francia Márquez, estableció su sede en Medellín y su campaña encontró un apoyo relevante, el alcalde Quintero, aunque él niega que esté participando en política, algo prohibido por la ley para los funcionarios públicos.